Y después de corte comercial, yo sigo impresionado, sigo en shock. ¿Cómo es eso de los felices los cuatro? Te pregunto, Franco, ¿dejó alguna huella en tu vida? Disculpa que toque el tema. Bueno, por supuesto. Yo creo que todas las personas que pasan por tu vida dejan una huella importante, dejan un aprendizaje, dejan enseñanzas, madurez, sobre todo en mí. Un matrimonio te deja madurez, un divorcio también, para no cometer los mismos errores en el próximo matrimonio. Pero sí, uno vive etapas maravillosas, no todo es malo en la vida. Tú sabes que en las bodas la gente normalmente tiene como un letrerito que dicen diferentes frases. Seguro que Israel estaba con un letrero que decía mala mía. Tómate un selfie. Yo la foto la tengo. Ah, pero tú tienes la foto y todo con el selfie. Foto del selfie en mi boda. Wow, impresionante. Pero bueno, vamos a hablar ya del presente. ¿Cómo te sientes ahora con esta familia, con Israel, con tu hija Gail? Mira, súper feliz porque es una gran bendición. Yo sentía que me faltaba algo como mujer para complementarme, y era ser mamá. Yo tenía éxito a nivel profesional, estabilidad emocional, estabilidad en mi matrimonio, y sentía que una hija me iba a llenar a plenitud mi vida. Gail es el milagro de mi felicidad, de mi vida. Ella llegó a hacerme sonreír, a ver la vida diferente, a que los sacrificios valen la pena, a que mis prioridades son otras. Ya mi prioridad no es el trabajo, en prioridad es mi hija. Hago todo por ella, pensando en ella, el presente y el futuro por ella, y soy una mujer muy feliz. ¿Qué has dejado de hacer por tu hija? ¿Qué he dejado de hacer? Fíjate tú que mucha gente me dice que le has dejado de trabajar, has dejado de hacer ejercicio. No, para nada. Yo he involucrado a mi hija con mi trabajo, con mis actividades. Por supuesto que hay muchas cosas que digo, mira, tengo que agarrar carretera, voy a estar fuera de mi casa uno o dos días, no tomo ese trabajo. Por supuesto, porque la prioridad es estar con ella para arriba y para abajo. Pero mi hija se ha penetrado conmigo al máximo. Mucha gente al principio me criticaba, pero yo me siento tan plena y tan feliz que vaya conmigo a todos lados, que lo sigo haciendo. ¿Y cómo te sientes tú, que también en tu carrera siempre como que has sido víctima de críticas? Mira, yo entendí con el tiempo que la polémica es lo que me llevó al éxito. Yo creo que un artista que es polémico es un artista que sigue sonando, un artista que está en la palestra, como dicen por ahí, que ya esa frase ya está como rayada, que hablen bien o mal, pero que hablen. Y yo siento que toda mi vida ha sido experiencias. He tenido una carrera de más de 20 años, he perdurado en el tiempo, y mucha gente que llega fácil en esta carrera y después están en el olvido, tienen un cuarto de fama. Así que si yo he perdurado es porque lo he hecho bien, es porque a lo mejor mi disciplina, mi constancia me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? ¿Y no te sentías mal de repente cuando te metías en las redes sociales y veías insultos de personas? De repente tocamos un caso particular, el caso de que trabajabas en el canal de La Bolita Roja y después te fuiste para ese canal que tanto hablabas, por decirlo así. Mira, al principio yo decía me arrepiento, ahora no me arrepiento de nada. Siento que tenía que vivir esa etapa. Tuve un aprendizaje, gracias a eso a lo mejor el canal me llamó a trabajar en nuevos proyectos, los venezolanos me conocían, como te digo, fueron experiencias, a lo mejor no cometo los mismos errores, a lo mejor tomo lo mejor de ese proyecto o de ese canal para hacerlo en este, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Es parte de mi vida, parte de mi carrera, y como dice el gran Dionis López, son matices en la carrera, son diferentes proyectos. Ya tuve 4 años haciendo un personaje, ahora tengo otras faceta como animador, y de eso se trata el artista, de ser integral. ¿Pero a ti te obligaban o de repente tenías que leerlo del teleprompter y era así que salía? Mira, como siempre lo he dicho, era un personaje, había la buena, la mala, una muñeca, una persona que emitía diferentes opiniones de acuerdo a un chisme, seguíamos un libreto, pero como te digo, es un programa de periodismo rosa, como lo hay en México, como lo hay en España, y son programas exitosos. Lo que pasa es que, bueno, incluyéndome como artista, a lo mejor no nos gustan las críticas duras, o Venezuela no estaba acostumbrada a este tipo de proyectos, pero bueno, son lecciones de vida, son experiencias, no me arrepiento absolutamente nada, más bien eso me dio crecimiento, me dio madurez profesional, y mucha gente me dice, ¿lo volverías a hacer? ¿Por qué no? Claro que lo volvería a hacer. Antes decía, no, perdón, no. Para nada. Ahora que tengo 31 años, que soy madre y esposa, digo, qué bien que hizo eso en mi vida. Me dio fama, fui una mujer polémica, hice grandes alianzas en su momento, aprendí y avancé. ¿Algún momento difícil de la televisión?
Ninguno. Aparte que tuve la oportunidad de formarme en el mejor canal en el que he trabajado, además de Venevisión, como es Radio Caracas Televisión. Un canal que le debo mi aprendizaje, fue mi escuela, fue mi universidad, ahí hice mis grandes compañeros, empecé a los 6 años, ahí hice mis sueños realidad. Así que nada que arrepentirme en la televisión. Pasos, como te dije, pasos firmes, poco a poco he ido avanzando y me he mantenido, que es lo más importante. Mire, yo vuelvo de nuevo al tema de la pareja. ¿Por qué decidiste casarte en los Estados Unidos? Mira, porque la familia Israel vive en Estados Unidos. Su hermana está allá, su hermano está allá, sus sobrinos están allá. Mi familia también vive allá. Entonces era como mucho más cómodo para nosotros casarnos allá, todos nuestros amigos, y decidimos irnos también fuera de la prensa, fuera del chisme, fuera de los titulares de la boda, que me decían se casa, no se casa. Entonces creo que queríamos hacer algo tan íntimo y era un lugar ideal. ¿Cómo hace una celebridad, o sea, que siempre está acostumbrada a la parte de los paparazzis, por decirlo así, y hacer una boda tan, pero tan secreta? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te sentías? Mira, dando fechas erradas. De hecho, hay un periodista que hasta el sol de hoy me río de lo que le hice. Él se me acerca y me dice, Kerly, ¿cuándo te casas? Y le dije, no, ya no me caso. Es que creo, y me casaba al día siguiente. Me iba a casar. Ya no me caso porque, no sé, hemos querido darnos un tiempo para conocernos más. Él tiene un divorcio, yo tengo un divorcio al día siguiente. Otro fracaso, la mujer fracasó. Y yo me río todavía que el pobre hombre me creyó y sacó un titular y estaba viajando a Estados Unidos a casarme. Pero es fácil, ya yo los conozco. Ya conozco cómo funciona todo, ya conozco qué decir y qué no decir. Tengo 20 años en el medio. Ahí en el escenario.